Desde sus primeras horas de vida, las guaguas se interesan por los rostros humanos, buscando que las miren y les hablen. Responder a este interés natural es un gran estímulo para su desarrollo cognitivo y emocional. Para una estimulación adecuada, es muy importante estar atentos a los estados de alerta tranquila de la guagua como instancia ideal para la interacción. En estos momentos, la guagua fija la mirada en algún punto, está en silencio o emite suaves sonidos. Se ve cómoda e interesada en lo que ocurre. Estos estados aumentan gradualmente en frecuencia y duración a medida que la guagua crece, por lo que también aumenta el espacio para interactuar y estimularla. Para lograr una estimulación cara a cara efectiva, es importante también seguir las siguientes recomendaciones. 1. Buscar un momento en que se tenga disposición y tiempo para interactuar con la guagua. 2. Priorizar posiciones frente a frente y con una distancia aproximada de 20 centímetros en guaguas menores de 3 meses. 3. Intentar producir turnos en los gestos y sonidos que se realizan entre la guagua y el adulto. 4. Estar atento a signos de sobreestimulación como quejidos, llanto, evasión de la mirada. Si sucede, disminuye la estimulación, baja el volumen de la voz y dale un descanso. 5. Estar atento a signos de hipoestimulación como bostezos, expresión pasiva o aletargada. Si sucede, revisa la posición en que están, intensifica los sonidos o los gestos. Para saber si la estimulación es adecuada o no, es fundamental atender a las respuestas y señales que entrega la guagua. Siempre escúchala y mírala para saber si está disfrutando de la interacción. Si necesitas más información, consulta en tu centro de salud. También puedes recibir orientación llamando a Fono Infancia o ingresando a www.creccontigo.cl.